Santa Cruceño. Fueron muchas las manos que llegaron desde el mar, la huella y la montaña. Algunas malas, pero también las buenas. Y así pudieron juntarse las semillas de una punta a la otra de mi tierra para parir al noble criollo patagónico, mezcla de tanta mezcla e imbuido por el amor profundo y verdadero, capaz de generar este mi origen, donde me planto hoy, lecho de un río, guanaco, puma y poblador curtido, sin excluir las culpas ni el horror de los que equivocaron el destino, pero reconociendo también el heroísmo y la perseverancia del trabajo que en tanta fe y amor me precedieron, para poder decir que soy nativo y orgulloso del solar santacruceño. Así arrancamos una nueva edición de Noticia 7. Estamos hablando de la edición número 115 de este martes 18 de septiembre del año 2018. Hoy tenemos, bueno, mucha información para todos ustedes. Como siempre, día nublado por aquí, por el centro de la provincia de Santa Cruz. En minutos nada más vamos a actualizar un poco el clima, a ver qué pasa aquí en nuestra localidad. Así que bueno, como siempre, saludamos en el arranque de una nueva edición. Saludamos a todos ustedes a los vecinos de Gobernador y Ores que sintonizan día a día nuestra pantalla de Canal 7 y también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook y a través de nuestro canal 7, Gobernador, y Ores, en la página de YouTube. Así que bueno, también en este 18 de septiembre tenemos que saludar a los hermanos chilenos. Hoy están también festejando este, su día, el día de la independencia. Así que el saludo para, para todos ellos de parte de este Canal 7, ¿no es cierto? Así que bueno, como decíamos, mucha información para el día de hoy. Tenemos este, por ejemplo, capacitación que tiene que ver con primeros auxilios que se está dictando en las instalaciones de Parque Nacional. También tenemos una gran nota con el diputado por Pueblo, este, dando detalles bueno, de todo su trabajo. Así que bueno, mucha información, como decíamos, para el día de la fecha. En el arranque, como siempre, vamos a ir a ver la actualidad del clima. ...aquí en Gobernador ores ...ahí vamos, ¿eh? ahí tenemos la plaquita... ...datos del tiempo entonces en Gobernador ores ...mayormente nublado... ...una temperatura actual de 0 grados... ...la máxima de 11, la mínima de 3 grados... ...el viento, una pequeña brisa... ¿eh? ...calmó el viento, por fin dirán algunos... ...viento de 13 kilómetros en la hora... ...reiteramos entonces la actualidad del clima... ...mayormente nublado... La temperatura está en 0 grados y el viento en 13 kilómetros en la hora. Arrancamos con la información en esta edición número 115 de Noticias 7. Tenemos nota con dos guardaparques. Ellos son del Parque Nacional Los Glaciares. Estamos hablando del guardaparque Ariel Antauer y también del guardaparque Jorge Franco. Se está dictando aquí en nuestra localidad una capacitación que tiene que ver con primeros auxilios. No, Mira, es un curso intensivo. Este curso responde a estándares internacionales en cuanto a protocolos y normas procedimentales, digamos, para la atención de, de personas lesionadas. Este, y básicamente está orientado al personal de campo este, y eh, a lugares remotos, ¿no? Que de, de acuerdo, hoy lo hablábamos justamente con los chicos que están cursando, eh, que de acuerdo a las condiciones de incluso de una comunidad. Eh, Puede ser considerado como zona, como zona remota. Eh, son ocho días de curso eh, y 11 horas por día. Está constituido por una parte teórica y tiene bastante práctica también. ¿no? ¿Qué personas participan de este curso, eh, además de lo que es Parques Nacionales? Sí, este es un curso que está, está orientado para cualquier tipo de personas en general, por más que no hayan tenido ningún tipo de práctica en primeros auxilios, se arranca desde cero. Eh, y este curso en particular está orientado a gente de parques nacionales, también está bomberos, eh, policía y, y compañeros de, otro y compañero de otros parques nacionales, tanto administrativos como personal de campo. La idea un poco es incluir a la mayor cantidad posible de gente para más o menos normalizar un, un estándar básico de atención y que cuando hablamos, hablemos todos del mismo idioma y sea muy fácil la, la resolución, o sea, más, más factible la resolución de una situación de emergencia. ¿Cómo se dio el, el, el enlace, digamos, para que puedan venir a dar esta charla acá? Bueno, en un principio por una intención institucional de, de parques nacionales, buscó la, la capacitación de, de instructores dentro de, de la administración. Nos tocó a nosotros dos ir eh, entre 15 instructores más que se hicieron para todos los parques nacionales del país. Eh, y bueno, una vez que terminamos el curso empezamos a mandar a los parques de Patagonia Sur quienes estaban interesados en, en tomar esta capacitación. Y bueno, Adrián, que es el intendente de este parque, fue uno de los primeros que contestó, muy motivado para, para arrancar a hacerlo. Bueno, y gracias a la ayuda de él y todas las cosas que pudo conseguir, eh, podemos estar hoy acá con Ariel. ¿Este tipo de capacitaciones ustedes igual las reciben en su preparación para guardaparque antes de, de recibirse, digamos? Sí, eh, los guardaparques reciben eh, algo de, de primeros auxilios de capacitación. Son, depende eh, la promoción, el año que se dé, pueden ser que reciban más o menos. Pero de todas maneras, eh, los cursos, la idea es una capacitación constante. Hay algunos protocolos que van cambiando, que se van modificando, así que la idea es que, que siempre estar eh, de nuevo en capacitación o en recertificación, ¿no? Cada dos años. Hay que hacer otra vez una partecita del curso cortita, que es como para actualizar conocimientos nuevos que, que se van generando en el ámbito de la medicina. ¿no? Bien, lo que hace al trabajo específico de ustedes, teniendo en cuenta que trabajan en, en los glaciares y en Chaltén también, bueno, en algunos casos. Que son lugares donde bueno, hay mucha gente, muchos visitantes muchas caminatas también. Eh, ¿Se da mucho esto de accidentes, digamos, en las personas? Sí, eh, bueno, Chaltén, el área de Chaltén, que es la zona norte del Parque Nacional de los Glaciares, tiene uno de los registros eh, más altos en el sistema de emergencias de Parques Nacionales en cuanto a estadística, ¿no? Eh, por temporada hay entre 40 y 50 intervenciones de emergencia. En donde el 90% son personas eh, lesionadas en los senderos de, del Parque Nacional. Este, así que este tipo de cursos eh, no solamente vale la pena aclararlo, no, no solamente aplica para lugares como Chaltén, en donde hay registro de, de accidentes con una determinada frecuencia, sino que para cualquier lugar. Este, bueno, todos saben, la comunidad de Rigores, que el Parque Nacional Perito Moreno está trabajando en una red de senderos y de refugios en el Parque Nacional, que el objetivo es que la gente local, eh, los visitantes puedan recorrer el parque y eso a medida que comience a llegar cada vez más gente pueden empezar a aparecer por ahí eventos este, no deseados como puede ser una persona accidentada. Entonces lo que estamos es anticipándonos a esa situación este, y, y el objetivo justamente es capacitar a la gente del parque y a los compañeros de, de la regional como para que puedan dar una respuesta profesional al evento, ¿no? Miren, en Chartén también se da la la situación que tiene un tipo de, de turismo, por llamarlo, o, o de visitantes, que no solamente van a ser senderos a caminar, sino a escalar mucho también, y ya la accidentología, o por lo menos los tipos de accidentes también puede cambiar e inclusive ser más grave. Sí, sí básicamente los accidentes en la zona de Chaltén, eh, nosotros los tenemos divididos en dos, los que ocurren dentro de la red troncal, que sería el lugar al cual la mayoría de las personas o visitantes pueden acceder. Este, son evacuaciones no técnicas, o sea, no implican transitar con arnés o una cuerda o crampones. Este, algunas de ellas son de cierta complejidad, más que nada por el tipo de lesión o de enfermedad que puede llegar a sufrir el caminante, como puede ser un paro cardiorrespiratorio. Este, y después están los de alta montaña o área remota, que son justamente los que afectan eh, a los escaladores, que eh, bueno, son los accidentes más complejos. Eh, por la geografía del lugar, ¿no? que hay que transitar eh, sectores de morrenas, glaciares, este, sectores con desprendimientos y demás, ¿no? que implica un, un riesgo bastante elevado para quienes eh, trabajan en la evacuación del accidentado. Eh, después, desde lo estadístico, son más eh, los accidentes que ocurren eh, en la red troncal, que es por una cuestión lógica que hay mayor visitación en la red troncal este, y accidentes en alta montaña. Eh, por suerte las últimas temporadas eh, no hemos tenido tantos accidentes ¿no? como en otras temporadas. Eh, eh, involucra básicamente a personal técnico y con conocimiento en algunos casos este, de alta montaña. Bien, esto está dirigido a lo que es el, los primeros auxilios, cómo se manejan o cuáles son todos los entes que participan desde que se descubre el accidente o que se produce hasta bueno hasta que llega a un centro poblado, puede ser Chaltén, Calafate. Sí, generalmente los avisos están dados o por las mismas personas que está dentro del parque, que tiene que bajar caminando hasta que encuentra un guardaparque o, o llega a un lugar que hace un teléfono. Por lo tanto, eso siempre demora la, la atención de la persona. Pero en la zona de Chalten se da muchos los avisos por guías que están trabajando ahí, que tienen una radio VHF y se pueden comunicar con nosotros. Por lo tanto, los primeros que intervienen son los que dan el aviso. Después está la, la parte de respuesta, que es cuando sale. Eh, Parques Nacionales, el grupo especializado de respuesta, eh, muchas veces ayudado por gendarmería y cuando son rescates técnicos también viene la comisión de auxilio del Club Andino, por lo menos de aquel sector, generalmente donde hay un Club Andino siempre participan. Eh, y bueno, nosotros participamos en todo lo que es la atención primaria de, del paciente más la evacuación, hasta que realizamos el traspaso a la, al personal médico. Puede ser que lo llevemos directamente al puesto sanitario o al hospital, o el traspaso lo hacemos hacia el agente sanitario que esté en la ambulancia. Bien, ¿cuáles son este, los puntos que se van a tratar aquí en este curso? ¿Son todos teóricos? ¿Hay también bueno, alguna recreación, alguna parte práctica? Sí, es, el curso está eh, focalizado principalmente en que sea teórico práctico. Se ven obviamente partes de teorías y ese mismo día ya se, se incorpora a la práctica. Cuando se aplica más teoría al curso, las prácticas empiezan a ser más complejas porque empiezan a intervenir otros temas que vamos viendo. Eh, y también tiene eh, dos simulacros, ¿no? donde van a ser situaciones. Una práctica sería tipo una, una situación controlada, muy cortita, chiquita, de 15 a 20 minutos. Y un simulacro ya involucra más cantidad de personas, más cantidad de recursos y todos los temas que se vieron hasta el momento. Y es una situación más real. Se hace eh, a campo abierto. Eh, incluso hay uno de los simulacros que, que es de noche, como para que sea un poquito más complejo y poder recrear un poco más la situación real. ¿Eso va a ser eh, todo aquí eh, o tienen previsto ir a algún, al parque inclusive? Sí, van a ser, más que nada, eh, no, no creo que vayamos al parque porque es mucho tiempo de traslado, lo vamos a intentar hacer por la zona. No queremos decir mucho los lugares porque queremos también sorprender un poco a, a los alumnos, cosa de que no se puedan anticipar, que es lo que te pasa realmente en una emergencia, saben que va a ser por la zona. Y las cosas que puede llegar a encontrar en, esa, en ese simulacro puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Bien, este, ¿de aquí a dónde o ya se vuelven al Parque Nacional? No, nosotros terminamos esta capacitación el lunes próximo, el lunes creo que es 24, este, y ya, bueno, ya comienza la temporada alta en la zona nuestra, ya, ya estaba empezando a llegar la gente, así que este, llegamos directamente a trabajar con, con parte del turismo, que también es nuestro trabajo, la atención del visitante. Y en octubre tenemos pensado y planificado otro curso para personal del Parque Nacional Los Glaciares, también personal de brigadistas, que es los que se encargan de la atención de emergencia en las áreas protegidas de, de Parques Nacionales, personal de guardaparques, eh, hay gente también de conservación y del área de mantenimiento. ¿no? Lo que, este proceso de capacitación en Parques es bastante nuevo, tiene casi un año de, de, de haber comenzado. Eh, y en principio se le está dando prioridad a la gente que está en el campo, ¿no? a la gente que está en lo que justamente el curso denomina como área remota, ¿no? que básicamente un área remota se define como aquel lugar que está a más de una hora de un centro de atención definitiva. Este, entonces por eso, ¿no? que por ahí la prioridad está orientada a la gente de campo. También, como es el caso del Parque Nacional Perito Moreno, eh, ya se ha incluido a personal administrativo. ¿no? Porque también una emergencia puede ocurrir en el centro de visitantes o en una oficina, ¿no? o por ejemplo atender a un compañero de trabajo que tuvo una descompensación. Entonces la idea del curso es otorgar las herramientas que necesitemos como para hacer un trabajo cada vez más profesional. ¿Esto también incluye RCP, por ejemplo? Sí, sí, tal cual. En el curso, por ejemplo, se comienza a ver desde la introducción a los que son los primeros socorros en zonas remotas, aspectos legales. Eh, cuestiones de anatomía y de fisiología, y después se trata todo tipo de lesión, ¿no? ya sean producidas por trauma, eh, producidas por el medio ambiente o producidas por enfermedades súbitas, ¿no? como un paro cardiorrespiratorio, sería una enfermedad súbita. Este, así que se, trata, se abarcan todos esos temas. ¿no? Ahora, en la oportunidad, vamos a escuchar las palabras del intendente de Parque Nacional, Adrián Falcone dando detalles justamente sobre esta capacitación. fue posible más que nada por, por la gran colaboración de la municipalidad y la, la vocación de los chicos, los instructores, que vienen, eh, digamos, sin cobrar honorarios ni, ni exigir ningún tipo de, de compensación, así que más que nada para unificar un lenguaje común en cuanto a, la, a las emergencias médicas. Además tenemos que agradecer a, al Hospital de Gregores que, que nos ha prestado un montón de colaboración con, con equipamiento. Eh, así que, bueno, eh, estamos tratando de potenciar la visita del, del, de los turistas a nuestra región y también tenemos que estar preparados no solamente desde el punto de vista informativo y, y de lo que puede, pueden hacer en el lugar, sino también preparados en cuanto a atender emergencias que puedan ocurrir eh, con un vuelco, con personas perdidas y, y tratar de estabilizar esas personas y, y resguardarlas hasta que sean eh, atendidas por personal especializado en, el, en la localidad. Así que es una forma más de juntarnos, de compartir, de capacitarnos, pero a través de la interacción eh, conformar un grupo de trabajo eh, destinado a poder atender a los visitantes y poder responder ante estas cuestiones. ¿no? Adrián, nos decían los chicos que bueno ellos recibieron una capacitación y automáticamente al volver quisieron compartir sus conocimientos con el resto de los parques. Esto es parte de la política de parques eh, interna, ¿no? Sí, eh, ellos. Eh, están sometidos a un trabajo con emergencias prácticamente todo el día en el Chaltén, donde hay accidentes de todo tipo. Y entonces eh, también es una personalidad específica que trabaja ante las emergencias, ¿no? que seguramente su, su nexo más cercano son los bomberos, eh, los guardaparques, que digamos, están en contacto con este tipo de cuestiones. Entonces, eh, lo bueno de ellos es que al estar viviendo en esa situación ellos saben que hay que transmitir, que no hay que quedarse con ese conocimiento y hay que tratar de, de transmitirlo. Así que bueno, fue básicamente eso, ¿no? la, la vocación de ellos para compartir sus conocimientos. Bien, eh, aunque obviamente lo que es Calafati y Chaltén por eh, el índice de visitación que tiene mayor, digamos, en la provincia. Eh, tienen más contactos con accidentes, eso no quita que en el Parque Nacional Perito Moreno pueda haber accidentes y eh, los chicos deben estar preparados obviamente para trabajar en ese sentido. Tal cual, eh, eh, por eso prácticamente la mitad del, de los asistentes son eh, bomberos, eh, policía, que en la ruta tienen casi las mismas situaciones que, que se ven enfrentados en Chaltén, porque en definitiva al estar lejos de, del hospital, eh, toda situación que ocurra a 80, 90, 100 kilómetros es una situación como de, de emergencia en un lugar eh, alejado. ¿no? The Como cada septiembre, el viento nos trae de nuevo tu voz. ¿A dónde se irá mi voz? Cuando el viento se la lleva. Y renace la Patagonia con el canto nuevo de Ariscaikén. Arisca mi Santa Cruz. Gritan tu nombre los ríos los coirones y los calafates. Santa Cruz está feliz. Ha vuelto su cantor. Mi Santa Cruz he vuelto. Ahora vamos a escuchar las palabras del diputado por pueblo Claudio Barriga. Vamos a escuchar una primer parte que tiene que ver con proyecto de resolución para, bueno, entablar aquí en nuestra localidad una oficina de las empresas mineras. Sí, bueno, en la sesión de la semana pasada, del día jueves, hemos presentado un proyecto de resolución este, exigiéndole a la empresa minera Cerro Cazador que instale una oficina, una oficina este, eh, comercial administrativa en la localidad. Eh, comercial administrativa por el tema de que... Eh, nosotros queremos que empiecen a, a aportar eh, los impuestos municipales en el pueblo ya que es una, una empresa que está instalada a 60 kilómetros 70 kilómetros de la localidad y que nosotros como municipio lo digo lo hablo no, no tenemos ningún tipo de participación no es cierto en lo que es este, la parte impositiva entonces se busca de que se haga una, una habilitación comercial y administrativa para que el vecino común este, la, cualquier persona, este, así también como las comisiones o el mismo municipio, o yo como diputado, cualquiera, se puedan este, trasladar eh, en, de, en, en cuestión de minutos a la oficina y poder plantearle a través del personal que ellos dispongan en, en la misma eh, cualquiera de las inquietudes que le, que le realizamos a las diferentes empresas de, de la localidad, como nos pasa con, mi, con Minera Trade o cualquier otra empresa de otra índole como FOMICruz. Entonces, eh, esto teniendo en cuenta de que ya es una empresa que ya lleva más de dos años en la localidad instalada. Que compraron el proyecto Mina Marta, y también este, lo que queremos saber, como gregonenses, y por eso también he solicitado a la, a, la, a la Secretaría de Minería de la provincia, es que, me, que nos pongan en conocimiento del plan de trabajo que presentó la empresa Cerro Cazador para saber este, cuál es la realidad que ellos este, están viviendo actualmente. Si se si van a explotar nuevamente lo que es Mina Marta. O solamente este, van a poner en funcionamiento la planta. Eh, queremos saber, eh, como gregorenses, este, queremos saber que nos empiezan a dar respuesta. Ya hace dos años que están en la, en la localidad, más de dos, de dos años, y bueno, este, la verdad que nos, nos genera mucha inquietud y, y también un poco de, de. Creo que están especulando un poco con el tema de. De, de a ver qué pasa y bueno, nosotros no estamos en esa situación, estamos en una situación muy complicada donde necesitamos respuesta y que la empresa directamente nos empiece a, a dar la respuesta que necesitamos como, como habitantes de, del pueblo y teniendo tan cerca ¿no? que empiecen a cumplir un poquito el, lo que es el compromiso social con la localidad, ¿no? Claudio, eh, con esto quería decir que desde que está la empresa no ha tenido ningún contacto con ni con el municipio ni con ninguna de las autoridades. Sí, el contacto lo hemos tenido con el municipio, este, en el, hemos mantenido una reunión con el intendente Vázquez. Lo que no hemos tenido es respuestas. Eh, le hemos manifestado un montón de inquietudes hasta que hasta el día de la fecha, ni el intendente ni yo este, hemos tenido ninguna, ninguna respuesta. Eh, en lo que. En lo que mayoritariamente sería el plano este, laboral. Por ahí nosotros le hemos acercado este, una cantidad importante de currículos como para que ellos tengan en cuenta. Este, y no solamente que no nos han dado respuesta, sino que tampoco eh, han tomado mano, por lo que tenemos entendido, ¿no? Eh, tampoco han tomado mano de obra local. Es por eso también que en el proyecto que presenté el pasado jueves en la sesión, este, solicito que, que se nos haga un informe a través del Ministerio de Trabajo de de la provincia a ver si están cumpliendo con el 70-30, la ley 31-41, que dice que el 70% tiene que ser mano, mano de obra local y el 30% de afuera. Así que eh, hemos tenido dos o tres veces contacto, pero lo, lo, que, lo que no hemos tenido es respuesta, así que en relación a eso estamos trabajando para que nos empiecen a dar respuesta, y no solamente a nosotros como funcionarios, sino a la localidad como, como este, parte importante ¿no? en, en el núcleo social que, 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 que ellos abarcan, ¿no? Claudio, en los últimos tiempos también ha habido preocupación desde el sector de comercio, de la Cámara de Comercio. Eh, reclamando esto del compre local, eh, obviamente esta empresa eh, también estaría, digamos, en condiciones de, de cumplir con eso si tuviera también eh, más participación en la localidad. Sí, tal cual, esto es lo que buscamos, que, que no solamente se acerquen hacia nosotros, también a, a la Cámara de Comercio, y a los diferentes este, entes de, de, de la localidad. Ahora, el pasado jueves también, eh, a través del Ministerio de Producción y del diputado Arabel, se sancionó la ley de proveedores. Que la misma este, especifica eh, eh, eso eso que estabas hablando vos, el compre local y de qué manera se tienen que, que empezar a, a, a trabajar el, el, los, los proveedores con, con las empresas, no solamente las mineras, sino también las petroleras y todas las otras empresas grandes que trabajan en la provincia. Es una ley que va a ser muy, muy beneficiosa, que, que estuvo este, estudiada también por la Cámara de Comercio Provincial, es algo que se viene trabajando hace tiempo y bueno que se le dio forma el pasado jueves. Este, y bueno, en la misma. Eh, va a entrar en vigencia en, en unos días y, bueno, y a, a través del Ministerio de, de Producción, se va a, a dar este, eh, cumplimiento, como así lo exige la ley. Y, bueno, es un beneficio que seguramente va a traer este, muy buenas noticias para todos los, los proveedores locales. Y en relación a eso, también este, estamos trabajando con Héctor y también con el Gremio OMA. Esto déjame destacarlo porque nos hemos reunido hace un par de meses con el secretario general de la provincia. Eh, Javier Castro, en lo cual quedamos en, en, en un buen contacto para seguir trabajando de acá a futuro. Y uno de los temas que tratamos fue el tema de exigirle también a los proveedores, proveedores grandes, ¿no? a los proveedores que, que facturan una cantidad importante de dinero, este, a las empresas mineras en este caso, porque es el, el lugar que nos compete a nosotros. Este, que ellos también exigen, eh, habiliten oficinas eh, comerciales en la localidad. Por ahí no, nos pasa, eh, los que andamos por ahí investigando y averiguando, que eh, la empresa minera Trayton tiene alrededor de entre 10 y 15 proveedores de un contrato bastante elevado que prestan un servicio específico, como es el tema por ahí de los explosivos, algo de eso, y son proveedores que no tienen ni. no tienen ni domicilio local, ni en la provincia, ni en el, menos en la localidad. Y son proveedores que hace 10 años que están trabajando con la empresa. Entonces lo que estamos buscando es, a través de la ley de proveedores, generar un anexo a través de un proyecto de una modificación de ley, para que los proveedores y el Ministerio de Producción le exija que ponga una oficina también en la localidad, porque son empresas, más allá de que no son las que están explotando el proyecto minero, son las que están trabajando y tienen un ingreso importante en dólares. Entonces lo que estamos pidiendo es que pongan oficinas administrativas como la, como la tienen lo, lo, los chicos de acá, lo, la gente de acá de Gregores, como lo, las empresas particulares de acá. Entonces, queremos que, este, que estén todos en igual condiciones y que empiecen a tributar en la localidad y de paso que generen también mano de obra local, ¿no? Claudio, ¿qué repercusión ha tenido eh, ese proyecto de resolución que ha presentado la semana pasada? Y es un proyecto que salió de la Cámara el día jueves, el viernes, y ahí fue enviado, esta semana fue enviado a diferentes este, ministerios de correspondientes a la secretaría de producción, a la secretaría de minería, al ministerio de trabajo y seguramente en el, en el transcurso de la semana vamos a empezar a tener notificaciones. Por ahí el, fue más que nada mediática la, la respuesta, fue más más rápida por el tema de, de que tomó más repercusión, pero bueno, este, la, la respuesta que sirve la que nos, de, nos va a dar el ministerio de trabajo este, verificando a ver si se está cumpliendo el 70-30 y también este, la secretaría de minería para ver si ellos le exigen la colocación in, lo antes posible de una oficina, ¿no? A, a esta empresa. Bueno y ahora en esta oportunidad el equipo de Canal 7 también le preguntó al diputado por Pueblo, Claudio Barría, sobre bueno esta de activar, ¿no, cierto? Las obras públicas justamente que hay por aquí por nuestra localidad. Aquí los detalles. Sí, hablamos este con Martín Chávez, que fue el encargado de de, de gestionar este, todo este tipo de cursos que se hicieron en, en el SIC, en el Centro Interior Comunitario, este, cursos de, bueno, de reanimación, de RCP, diferentes cursos que la verdad estamos muy contentos que lo hayan podido realizar. Y bueno, ellos lo vienen realizando por toda la provincia y le tocó el, el, el turno al gobernador Gregores, Así que contentos de que se hayan podido acercar a la localidad y que hayan podido llevar esto a cabo. ¿no? Siempre que vienen autoridades provinciales, o bueno, cuando te toca estar en la capital, igual. Eh, será seguramente eh, un tema eh, muy recurrente lo que es la actualidad económica en el país, en la provincia. Sí, es uno de los temas que se habla más que nada de, de la situación económica que está viviendo el país, pero lo que, lo, lo que nosotros tratamos de llevar todas las inquietudes este, permanentemente que tenemos de la localidad, más que nada las necesidades, llevarlos a, a, a través de ellos y de que se acerquen también a las localidades, cosas que pasó el fin de semana pasado y que... Gracias a Dios ha pasado bastante, por ahí con mayor o menor presencia, pero siempre estuvo la, la respuesta del gobierno provincial. Y eso es lo que uno busca, ¿no? que ellos se acerquen un poco más al interior, a las comunidades y que puedan resolver cosas que no son también de gran magnitud para la localidad. Más que nada, este, este tipo de cosas que son cursos, capacitaciones y que en definitiva este, benefician el conocimiento de, de todos los, los gregorenses. ¿no? Entonces, uno eh, lo que busca este, es el acercamiento continuo de, de gobierno provincial, que gracias a Dios este, tenemos. Eh, por ahí no es la medida que nos gustaría, pero, pero sí está. Y, y llevarle a la gente este, respuestas, que es lo que nos piden diariamente, ¿no? Eh, Claudio, antes de ir a, a esta cuestión que tiene que ver por allí con tu eh, participación en, en lo que es tu cargo, digamos, también seguramente en contacto seguido cuando sea la oportunidad, con que fue intendente hasta hace poco tiempo, y bueno, que ahora es diputado, analizando también todo lo que es la situación y eh, obviamente calculamos que él estará. Al tanto también de lo que es el funcionamiento eh, de la municipalidad. Sí, sí, porque con Juan es que queda una, una relación que de, ya de muchos años de trabajo y, y bueno, que son este, cuestiones permanentes en charlas que, que, que por ahí tenemos personalmente o por teléfono. Y siempre, como lo hacemos con cualquier persona, por ahí este, te pones a hablar de algún tema en particular, terminás hablando de la situación este, nacional, de la situación provincial y de, de los diferentes. Problemas que tiene cada localidad de, de la provincia, más que nada. Eh, fíjate, él está defendiendo enfáticamente lo que es este, el conflicto que tiene la gente de Río Turbio, como también así la falta de agua que tiene Caleta Olivia, que por ahí es, es una magnitud más más extensa lo que, la que él abarca ahora al representar a la provincia de Santa Cruz, no solamente a Gregores, y nosotros por ahí en tratarnos de enfocarnos más en lo nuestro y, y en ver de qué manera, este a través de, de Héctor, que gracias a Dios este, me da mucha participación y yo me siento muy conforme con, con, la, con, con la participación este, que, que tengo, porque por el lugar que él me está dando, y, y, y a través de, de mío poder llevar inquietudes de la localidad y tratar de resolverlas a nivel provincial. Este, que es por ahí la herramienta más cercana que, que, que tiene uno, ¿no? Claudio, en otro tema estuvimos conversando, creo, hace un par de semanas sobre el curso, la capacitación de, de máquinas pesadas. ¿Eso ya ha terminado o todavía queda algo por hacer? No, están en la etapa final. Este, ahora están el viernes de, de, estas, de la semana pasada, eh, iniciaron lo que es este, la capacitación en minas subterráneas, eh, lo cual fue dividido en grupos, y déjame agradecer acá eh, también nuevamente a Javier Castro y a la figura de Juan Chaura, que fueron los que están llevando a cabo esto y están trabajando muy, muy arduamente en la capacitación de los chicos, este, que esperamos que dentro de un lazo muy breve empiecen a, a tener este, una salida laboral, que por ahí es lo que buscamos y bueno este, eso está, se dividió en tramos se hizo la parte teórica después la parte práctica con el tema de la maquinaria pesada y la semana pasada el viernes iniciaron con divididos en grupos, igual por la cantidad de, de chicos que eran este, con las visitas a minas subterráneas y bueno y conociendo un poco los elementos que se trabajan y todas esas cosas segura eh, en esta semana va a seguir y calculamos que va a terminar este en unas dos semanas ya está terminando y ya estamos proyectando otro curso este, en relación a también a lo que es el trabajo minero, más que nada la parte eléctrica, con el gremio, así que seguimos trabajando y capacitando. Por ahí vamos tenemos el grupo reducido, que son 30 chicos, pero bueno, lo, lo es empezar por algo, darle una solución y después seguir con, con más para poder este, capacitar a todos los jóvenes y a todos los, los chicos que están necesitando. ¿no? Claudio, una de las cosas que más ha impactado en la, en la sociedad, no solamente en nuestra comunidad, tiene que ver con un parate en lo que es la, la obra pública principalmente. Y bueno, el sector de la UCRA también se ha habido, obviamente, perjudicado por, eh, por esta situación. Sí, en relación a eso, este, Héctor mantuvo ya varias charlas con el delegado de la UCRA a nivel local para empezar a capacitar este, a a todos los desocupados que tiene la empresa y también ir viendo a través de diferentes obras que bueno que está llevando a cabo el municipio como también las que va a realizar este el gobierno provincial. Vos fíjate que ahora estamos por en cuestión de días nomás a través del IDUB y del Ministerio de Producción. Eh, se van a llevar a cabo la, la, la licitación para, llevar, para realizar el gimnasio de la escuela agropecuaria, obras que se habían anunciado en la fiesta del pueblo, y también el albergue municipal, que son obras de gran magnitud, que son, van a ser importantes para la localidad y van a, un poco a, este, a darle salida laboral a, la, a todo ese sector que, que hoy se encuentra parado. También hay que destacar que... Eh, hay obras a nivel nacional que, que quedaron paradas allá hace un tiempo importante, que nunca más se reactivaron y también eso tiene que ver mucho en el parate. Hoy, fíjate que las represas, que era una de las obras este, más grandes que, que estaban anunciando, también tienen un declive, están paradas, este, por, una, por un problema de contrato, no sé qué, y bueno, y en, en el medio está el trabajador santacruceño que no, no tiene salida. Entonces, eh, a través de diferentes obras que se van a llevar a cabo por el gobierno provincial, con el convenio con el municipio, se va a poder este, apaciguar un poco y darle una salida este, no a todos, porque es mucha la gente, pero sí a un sector importante que, que va a empezar a funcionar un poco más, el, eh, darle un poco más de, de... va a generar empleo a la localidad. ¿no? Claudio, ¿ha habido un reclamo oficial a través de alguna presentación, por ejemplo, por eh, las obras nacionales que vos decías? En el caso nuestro tenemos el jardín parado. ¿Ha habido un reclamo hacia bueno, los responsables de, de esa obra? Sí, este, hubieron dos proyectos de resolución que fueron presentados no, en una sesión pasada, antepasada, uno del diputado este, Lozano. Este, el cual acompañé porque me parece que en, cuando se trata de, de obras que son de beneficio para la localidad eh, hay que acompañar y esto es muy importante. Así que, y más, eh, ellos que son del mismo color político del Gobierno Nacional. Espero que por ahí tenga un poco más de envión y se, y se empiecen a reactivar. Así que ya se hicieron el reclamo este, a través de, de la Cámara de, de Diputados. Y bueno, esperamos que, que se vuelvan a reactivar, más que nada lo que es el jardín, que es una obra importante para la localidad, que realmente nos está haciendo falta. Y bueno, lo otro que tiene que ver con la terminal, que yo sé que Héctor va a tomar cartas en el asunto, en cuestión de días va a anunciar algo muy importante y que va a beneficiar seguramente al, a, al gregorense, que es algo también que nos viene haciendo falta. ¿no? Bien, Claudio, próxima eh, reunión de trabajo en Gallegos. Sí, ahora estamos viendo con Héctor para poder realizar un viaje esta semana a Río Gallegos para ir a cerrar este, las obras que, que te anuncié anteriormente y después ver otras cositas que, que por ahí son importantes para el pueblo. Y bueno, este, yo tengo sesión nuevamente la semana que viene este, en, en Río Gallegos. Bueno, ¿qué le parece si vamos a buscar el clima en el territorio nacional? De la mano de Rocío. ¿Qué tal, cómo les va? Veamos cómo seguirán las condiciones de tiempo en el país. Para el norte del litoral, nubosidad variable con máximas de entre 25 y 29 grados. Mientras que esperamos cielo parcialmente nublado, o cubierto por momentos para entre Río Santa Fe y la provincia de Córdoba. En la región central del país se espera el avance de un frente frío que va a generar la posibilidad de algunas lluvias y lloviznas en la noche del martes. Y esto va a generar también el descenso moderado de las temperaturas a mediados de la semana. Esperamos también lluvias y lloviznas en la pampa, tormentas y lluvias de variada intensidad en la costa atlántica mientras que en la ciudad de Buenos Aires la nubosidad irá en aumento con máximas de hasta 21 grados en la región cuyana cielo entre ligeramente nublado a cubierto allí las máximas llegarán incluso a los 29 grados y hacia el norte del litoral como pueden observar cielo parcialmente nublado y las máximas por encima de los 30 grados nos vamos hacia la Patagonia inestable en general esperamos para Santa Cruz un grado bajo cero y nevadas allí recuerden para más información pueden ingresar a infoclima.com en la mesa pones siempre lo mejor de vos. Y con nuestra marca La Anónima le sumás la mejor calidad al mejor precio. Productos La Anónima, calidad y precio siempre de tu lado. La Anónima te ayuda a comprar mejor. Supermercados La Anónima. Entonces, el clima en el territorio nacional, vamos a ir a ver el clima extendido para nuestra localidad. ¿Le parece? Vamos a ver qué dice la placa. Entonces, acá están: pronóstico para mañana en Gobernador Gregores, nublado para el centro de la provincia de Santa Cruz, con una máxima de 10 grados, una mínima de 2 y el viento 13 kilómetros en la hora. Bien, ¿eh? para el día de mañana, si bien va a estar nublado, pero no va a haber viento y la temperatura bien agradable. Reiteramos entonces, pronóstico para el día de mañana, nublado, con una máxima de 10 grados, una mínima de 2 y el viento de 13 kilómetros en la hora. Nos vamos, ¿qué le parece? Nos despedimos de esta edición número 115. Nos vamos a reencontrar, como siempre, en el día de mañana, sin antes saludar a todos ustedes que están a través de la pantalla de Canal 7, a los vecinos de nuestra localidad, también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook. Y a través de esa página de YouTube, nuestro canal 7, gobernador Grigores. Nos vamos hasta el día de mañana. Muy amables.